Hola a todos, primero que nada una gran disculpa por ausentarme casi un mes y medio. Estuve buscando un apartamento en Francia y fue todo un caos. Ahora, como bien saben, la segunda ola está golpeando con fuerza otra vez a Europa y pues han sido momentos muy complicados. Tanto académicamente, personalmente y hasta psicológicamente. Por lo que también tuve que tomarme una pausa de YouTube porque eran muchas emociones al mismo tiempo. Pero siempre da placer volver al ruedo, así que ahora vamos a empezar con el tema. Argentina está en una crisis sin fin otra vez. Este año el país va a decrecer mucho más de lo que decreció en la crisis del 2001. A esto se suma el factor sanitario. Argentina fue uno de los mejores países al inicio para manejar la pandemia. Digo lo fue porque ya no es el caso. Con cerca de 25.000 fallecidos y rozando el millón de casos, la Argentina es ahora el séptimo país más contagiado del mundo. El país pasó encerrado como casi 7 meses. El gobierno de Alberto Fernández logró evitar el default oficial por el momento y llegó a un acuerdo con los tenedores de deuda. Aún así, esto no evita que la moneda del país se deprecie cada día más. Hace 5 años un dólar valía 15 pesos aproximadamente, hoy un dólar vale cerca de 80 pesos en la tasa oficial y en el mercado negro el famoso dólar blue ya rebasó los 170 pesos, es decir, casi el doble que la tasa oficial. A la tasa oficial, Argentina tiene un salario mínimo de 200 dólares, pero la tasa del mercado negro, es decir, la compra y venta de dólares por fuera de las restricciones del gobierno, alcanza ni siquiera los 100 dólares, 95 dólares para ser exacto. Esto haría de la Argentina el tercer país con el menor sueldo mínimo de la región, solo superado por Venezuela con 3 dólares al mes y Cuba con 12 dólares. Por esta razón, los argentinos no quieren ahorrar en pesos, y es lógico: si tú tenías 160 mil pesos argentinos en 2015, hubieras tenido cerca de 10 mil dólares. Ahora tu dinero solo valdría 2 mil dólares a la tasa oficial y ni siquiera 1 mil dólares a la tasa del mercado. Ante toda esta pesadilla económica, ¿por qué Argentina simplemente no se dolariza? Es decir, como hizo el Ecuador, también víctima de una hiperinflación en el año 1999. ¿Por qué no abandona el peso argentino de una vez por todas? Que, dicho sea de paso, se está depreciando al mismo ritmo que de Venezuela entre 2014 y 2017. La dolarización puede ser una salvación, pero también una perdición mal manejada. Es un arma de doble filo, es la famosa opción nuclear, porque cuando te dolarizas no hay vuelta atrás. ¿Qué lecciones podría aprender Argentina de un país que ya pasó una dolarización forzosa como el Ecuador? Hoy vamos a ver justamente eso. Les hablo Alejandro, sin más que decir, comencemos. Recuerdo que en los primeros semestres de economía, específicamente en la materia de macroeconomía monetaria, mi profesora nos decía, lanzarse en una unión monetaria es como literalmente lanzarse de un avión, porque una vez que te adentras, no hay vuelta atrás. Y ciertamente dolarizarse es eso, es entrar a una unión monetaria con el dólar, sin necesariamente pertenecer a los Estados Unidos, lo que se conoce como una unión monetaria informal. Hay varias uniones monetarias en el mundo, formales e informales. La más formal y más conocida es el euro de los países que conforman la eurozona. Otra unión monetaria formal es el franco centroafricano, una moneda regional africana utilizada por 14 países, la mayoría antiguas colonias francesas. Otra unión monetaria formal es por ejemplo el rand sudafricano, donde Sudáfrica y sus vecinos utilizan su moneda formal oficial dentro de una unión aduanera. Llegar a una unión monetaria formal es muy complicado, ya que renuncias a tu política monetaria, uno de los mayores instrumentos que tienen los países para financiarse, como la impresión de moneda, la fijación de tasas de interés y en cierta manera la identidad de tu país. Pero abandonar la moneda ha sido una decisión que ciertos países han tenido que tomar, ya sea como parte de un proceso de integración económica, como fue el caso de África o el más conocido de la Unión Europea. Pero por el otro lado también hubo países que por la desesperación económica no tuvieron más opción que echar su moneda a la basura, literalmente. Ese fue el caso del Ecuador, que sin pedir permiso a los Estados Unidos adoptó el dólar de manera unilateral, lo que se conoce como una unión monetaria informal. Para no hacer muy larga la historia, el Ecuador antes del año 2000 tenía su moneda nacional, el sucre. Era una moneda relativamente estable durante la época petrolera, pero el mal manejo de las finanzas del país empezó a degradar el valor de la misma. En 1983 eran 42 sucres por dólar, pero la inflación hizo lo suyo y en 1990 eran 800 sucres por dólar, luego 3000 por dólar en 1995. Luego llegó una crisis bancaria que provocó una hiperinflación en la moneda. En su momento, el Ecuador llegó a tener la cuarta mayor inflación del mundo, relativamente parecido al caso de Argentina. La inflación llegó a tal punto que en su peor punto, en 1999, un dólar llegó a valer 25.000 sucres, es decir, casi 10 veces menos que hace 5 años. Si nos damos cuenta, no es tan lejana la realidad argentina,
Hace 5 años el peso valía 15 pesos por dólar, ahora vale 77 o cerca de 80 la tasa oficial, es decir 5 veces menos oficialmente y 10 veces menos en el mercado negro. La Argentina está en una situación macroeconómica similar a la de Ecuador en el año 1999. Luego de la crisis bancaria llegó un feriado bancario, se reemplazó el sucre por el dólar oficialmente y luego llegó la convulsión social, económica y monetaria. El gobierno se desplomó. Se produjo un éxodo masivo de ecuatorianos a España y Estados Unidos. Cerca de 1.5 millones de ecuatorianos se fueron en el peor éxodo de la historia del país. Sin duda, fue una etapa de mucho dolor nacional. El país entonces adoptó el dólar. Y a pesar que había una gran inestabilidad política, ya que la mayoría de los gobiernos de turno no duraban sino de 1 a 2 años en el poder, el dólar era lo único estable en el país. Eso hasta la llegada del gobierno de Rafael Correa en el año 2007, que gobernó durante 10 años. 20 años después, ¿cómo está realmente el Ecuador con el dólar? El dólar es apoyado por cerca del 90% de los ecuatorianos, ya que es un elemento estabilizador que impidió a gobiernos de turno, ya sea de centro, izquierda o derecha, de imprimir moneda a su antojo. El expresidente Rafael Correa, de fuerte tendencia izquierdista que gobernó el país durante 10 años, fue un fuerte crítico de la organización, pero como economista sabía que no podía sacar al Ecuador del dólar. Sería un suicidio, y él lo sabía. Correa dijo ciertamente que la única opción del Ecuador era salir del dólar hacia una posible moneda regional, como un euro suramericano. ¿Por qué no es posible salir del dólar? Pues todo se resume en que salir de una moneda fuerte como el dólar a una moneda débil y recién creada es el cóctel perfecto para la hiperinflación y devaluación, porque nadie confiaría en aquella moneda. No puedes obligar a las personas a ahorrar una moneda que no quieren. Por esa razón, una unión monetaria regional sería una transición más blanda para abandonar el dólar, pero ni eso garantiza que no exista devaluación o inflación. La regla de oro para que la dolarización se mantenga es que en el país entren más dólares de los que salen. Como el Ecuador no imprime los dólares y no lo hace la Reserva Federal en Washington, no está en una posición de ventaja. Ecuador no tiene política monetaria completa como si tuviera moneda propia. Esta inhabilidad de poder imprimir moneda es una especie de ancla que evita que gobiernos que controlan todos los poderes del Estado utilicen el Banco Central a su antojo. Si un gobierno responsable fiscalmente y no tiene más gastos que ingresos, no hay problema, pero cuando no, ahí se crean los problemas. El Ecuador ha tenido un déficit constante a lo largo de los años, gasta más de lo que ingresa y como no imprime monedas, su deuda se acumula. En consecuencia, el país debe cerca del 60% de su PIB. Al no tener moneda para imprimir, el país no es fiscalmente responsable, no puede pagar los salarios de sus funcionarios, que es justamente lo que ha ocurrido en los últimos años. Monetariamente hablando, el Ecuador no tiene inflación, no registra devaluación y tiene el tercer mayor salario de América Latina con $400, pero a causa del dólar los costos de vida también se han elevado, por lo que ganar incluso $400 y tratar de vivir, más bien sobrevivir en la capital, es más difícil de lo que parece. La Argentina no tiene únicamente dos tipos de cambio, tiene varios, incluso un dólar turista, pero globalmente los dos más importantes son el dólar de cambio oficial que lo define el gobierno y el dólar blue, o más bien llamado el dólar al mercado negro. El problema de Argentina es que los pesos se utilizan para el consumo nacional y las transacciones internas dentro del país como pago de salarios, por ejemplo, pero el dólar es preferido a los argentinos para ahorrar e invertir. También muchos propietarios o inversionistas prefieren anclar el valor de sus bienes raíces en dólares para así evitar una depreciación del peso. Pero al estar los arriendos a veces anclados en dólares, para los argentinos que ganan en pesos, se vuelve una verdadera pesadilla pagar un arriendo. Muchos economistas no se ponen de acuerdo con el tema de la dolarización. Algunos sostienen que ya es hora que Argentina abandone su moneda debido a su problema histórico de inflación y de impresión monetaria, y que oficialice el dólar estadounidense tanto para transacciones internas y las externas como ahorro e inversión. La transición sería sin duda muy dolorosa. El peso antes de una hipotética dolarización se desplomaría y los ahorros de millones de argentinos se evaporarían. Todos tratarían de cambiar sus pesos a dólares en el menor tiempo posible y no todos podrían hacerlo. Así fue en el caso del Ecuador. Argentina perdería entonces su política monetaria, no podría imprimir moneda y por lo tanto la única política que tendría es la política fiscal, es decir, los gastos e ingresos del gobierno. Pero no únicamente eso, la Argentina tendría que lograr también macroeconómicamente que más dólares entren al país y que menos se vayan. Y eso también pasa porque el país logra exportar más de lo que importa. Actualmente existen fuertes límites e impuestos para que los argentinos compren dólares. Esto obviamente crea mayor incertidumbre sobre el peso argentino, porque nadie quiere ahorrar en pesos. Los argentinos solo pueden comprar un máximo de $200
por mes, y esta cantidad igualmente está sujeta a un impuesto del 30% que se llama el impuesto país, justamente que es gravado sobre el dólar estadounidense para la compra de esta moneda. En lugar de incentivar la compra de dólares, esto solamente crea una mayor diferencia entre el dólar oficial del gobierno y el dólar blue, ya que mientras más dificultades haya para los argentinos comprar dólares, más se va a disparar el precio del dólar blue debido a su dificultad para adquirirlo. Lastimosamente, abandonar la moneda nacional es la última opción a la que quieres llegar. Lo ideal sería tener tu propia moneda estable. Dolarizar el país sería como el botón nuclear. Realmente, si la política económica y monetaria de tu país es un desastre por varias décadas, dolarizar impondría una camisa de fuerza para no caer en ese declive deflacionaria. Pero hay que tener cuidado. Miremos a Grecia, que es parte de la eurozona y por ende del euro. Grecia falsificó sus estadísticas y mintió sobre sus datos para entrar al euro. Se sobreendeudó creyendo que por el hecho de estar en una unión monetaria europea estaría siempre respaldada por Alemania, y en el año 2015 Grecia casi abandona el euro y volvía al dracma. Luego de un rescate multimillonario, Grecia sigue todavía en el euro, pero su PIB nominal sigue siendo un 25% menos que el año 2008. Y eso que Grecia forma parte del euro como país oficial. En el caso que un país como Argentina se dolarice, si el país se endeuda demasiado y entra en default otra vez, la Reserva Federal no irá a rescatar a la economía argentina. Ciertamente, Argentina a una tasa oficial tiene un sueldo mínimo de $200, pero la tasa del mercado negro, o dólar blue, tiene un sueldo mínimo menor que Haití, algo que sin duda marca un triste presente de unos países que a inicios del siglo XX duplicaban los ingresos per cápita de un país como Francia. Abandonar la moneda no debe ser sino la última opción, como dije, es la opción nuclear. Ya que hay países que tienen su propia moneda y están estables macroeconómicamente hablando, por ejemplo, tomemos a Chile, la economía más avanzada de la región. A pesar del estallido social chileno, el peso chileno logró mantenerse estable durante los últimos 5 años. En 2015 estaba $1 por 690 pesos y hoy está $1 por 790, una devaluación de casi el 15%, pero en 5 años. El peso argentino, por ejemplo, se ha depreciado un 500%, tomando como referencia el valor que tenía en diciembre de 2015. Eso es un 500% a la tasa oficial, pero la tasa del mercado negro, la tasa del dólar blue, se ha depreciado casi un 1000%. Debido a la depreciación del peso, la Argentina ya vive una dolarización parcial. En muchos casos, el precio de los bienes inmuebles o bienes duraderos se establece en dólares, así como los arriendos. Lastimosamente, los sueldos no se los establecen en dólares, pero en pesos argentinos. Y esta gran diferencia es la explicación en la que ahora cerca de la mitad de los argentinos están en una situación de pobreza, según las mismas cifras del gobierno. El gobierno de Alberto Fernández ha impreso moneda como si no hubiera mañana. Por el otro lado, el gobierno del expresidente Mauricio Macri obtuvo una astronómica deuda de $40 mil millones con el FMI, y fue durante su gobierno que una buena parte de su mandato estuvo marcado por una recesión de la economía argentina. La pandemia además clavó una estaca en la economía argentina. El país es el séptimo más contagiado del mundo. Los centros comerciales recién abrieron hace unas 2 semanas, en lo que fue la cuarentena más larga del planeta. La estrategia no resultó. Argentina sigue batiendo récords diarios tanto de contagios como de fallecidos. Existe una alternativa, sin embargo, menos dolorosa pero casi realista para Argentina: una moneda regional. En efecto, sería como un euro suramericano, una moneda compartida por varias naciones suramericanas o latinoamericanas. Esto le permitiría a Argentina tener una cierta participación, mas no control absoluto en la política monetaria. En una unión monetaria suramericana, Argentina y el resto de países, dicho sea de paso, decidirían conjuntamente la política monetaria, por ende la impresión de billetes, las tasas de interés y demás formalidades. Esto sería lo ideal, ya que una moneda compartida por varios países la haría más estable que la moneda argentina por sí sola. El problema es que esto requiere muchos sacrificios políticos y económicos, y se tendrían que hacer reformas constitucionales a gran nivel de varios países, por lo que no es factible en los próximos años. Pero volviendo a la realidad, Argentina ya vive una dolarización parcial y el gobierno quiere restringir más el acceso a los dólares porque sabe que los argentinos no quieren ahorrar en dólares. Pero el presidente Fernández sabe que esta demanda de dólares y más dólares solo tiende a hundir el peso argentino, que la tasa de mercado negro hace que Argentina sea la tercera nación con el salario mínimo más bajo de la región, incluso por debajo de Haití. Los economistas no nos ponemos de acuerdo si dolarizar es la mejor opción o no. Hay discrepancias en todos los términos. Hay economistas que dicen que es la peor decisión porque el país pierde la soberanía monetaria. Hay otros que dicen que ante el manejo irresponsable de las finanzas de una nación es la única opción. Yo, como ecuatoriano y al haber crecido bajo el dólar toda mi vida, puedo decir ciertamente que el Ecuador no es un país rico o que crece a ritmos del 8%, pero ciertamente macroeconómicamente la inflación y la devaluación no es algo que tenga en mi memoria. Pero por el lado contrario, un país que sí es caro con respecto a sus vecinos también es una realidad. Dolarizar oficialmente la economía argentina, como dije, es la opción nuclear, una opción nuclear que seguramente el gobierno de Alberto Fernández no tome.
ya que sería, al menos durante el periodo de transición, un verdadero dolor de cabeza. Además, Fernández no comparte la idea de un abandono de la moneda nacional por completo. En países como Venezuela, el gobierno venezolano ya tolera de cierta manera una dolarización informal que ya registra más del 70% de las transacciones en ese país. El régimen de Nicolás Maduro sabe que su moneda no vale absolutamente nada y por ende tolera la dolarización. ¿Y tú qué piensas? ¿Con un dólar blue o el mercado negro que sube cada día más, te parece correcto dolarizar definitivamente la economía argentina? ¿Crees que es el momento de poner fin al peso argentino? Muchas gracias por ver el video, espero de verdad que te haya gustado. Te puedes suscribir a este canal para ver más contenido similar, así como para seguirme en mis redes sociales si quieres seguir al contacto. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo y adiós.